Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al estudio de este día, de esta temporada en la cual estamos estudiando las profecías de Daniel. Un tema muy importante, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado en su parte final, repasando la profecía más larga de la historia. Como ya hemos visto anteriormente, la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue promulgada por Artajerjes en el año 457 a.C. Si desde esta fecha avanzamos 490 años, 70 semanas, que estaban separadas o cortadas para el pueblo judío, llegamos al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado. Ahora debemos restar a los 2300 años los 490 años, en otras palabras, las 70 semanas, y nos quedan todavía 1810 años del periodo de los 2300 años. Ahora debemos sumar el año 34, final de las 70 semanas. Los 1810 años restantes, y la profecía nos lleva al tiempo exacto en la que se inició la purificación del santuario, es decir, el año 1844. Haciendo ahora un paralelo entre el décimo día del séptimo mes del calendario judío, día en que se celebraba la expiación en Israel, que está en Levítico 16:29, con nuestro calendario gregoriano actual llegamos al 22 de octubre de 1844. En esta fecha, querido amigo, televidente, estudiante de la Biblia, sucedieron acontecimientos especiales en la tierra. Entre los últimos años del siglo XVIII y al inicio del siglo XIX, varios acontecimientos generaron una gran expectativa en torno a las profecías bíblicas, particularmente las del libro de Daniel. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 1755 se dio el gran terremoto de Lisboa. El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció, trayendo temor y expectativa a todos, y en la noche sucesiva la luna apareció en el cielo roja como sangre. El 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió la famosa caída de estrellas. El mundo esperaba algo grandioso. De hecho, algo grandioso estaba sucediendo. El tiempo del fin había llegado, específicamente en las fechas 1798, fin de los 1260 años de supremacía papal. No se olviden que en uno de los primeros capítulos que estudiamos, yo mencioné la fecha del 538 al 1798. Y el año 1844, fin del periodo de las 2300 tardes y mañanas. Estas fechas es el inicio del tiempo del fin. ¿Sabes, querido amigo? Millares de cristianos esperaban que Jesús volviese en el año 1844, justamente como resultado del estudio de Daniel 8:14. Uno de los principales líderes de este periodo fue un agricultor llamado Guillermo Miller, que dio origen al movimiento millerita. Este grupo pensaba que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo. Pero el 22 de octubre de 1844 fue una amarga decepción. Pero incluso esta decepción había sido profetizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Leemos que Juan recibió la orden de comer un librito, el cual en la boca sería dulce, pero en el estómago sería amargo. Permítanme compartir Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice la Biblia: la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo:
toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La Biblia sigue diciendo, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esta profecía describía la experiencia de decepción que los milleritas enfrentarían. El movimiento millerita dio su origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día conforme a las profecías. Un pensamiento extraordinario está en Apocalipsis 12:17, cuando dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Iglesia que surge con la misión de restaurar la verdad de Dios echada por tierra por el cuerno pequeño que está presentada en Daniel 7:25. Pero también en el final de los 2300 años sucedió algo en el cielo, no solamente en la tierra. En el cielo sucedió algo extraordinario cuando Jesús ascendió a los cielos, según Hechos 1:9, ingresó al santuario celestial y dio inicio al ministerio de intercesión, así como el sacerdote lo hacía a lo largo del año y así como el santuario terrenal pasaba por una purificación anual, lo mismo está sucediendo ahora, ¿dónde? En el santuario celestial. Esta obra de purificación, según Daniel 8:14, se inició después de los 2300 años, es decir, el 22 de octubre de 1844. Jesús inicia, queridos amigos, su ministerio como sumo sacerdote. Esto indica que desde el año 1844 estamos viviendo el gran día profético de la expiación. Nuestros pecados están siendo registrados en el santuario de Dios. Se necesita, querido amigo, un juicio investigador y una obra de purificación. ¿Cuándo comenzaría? Ustedes recuerdan que leímos y él dijo hasta 2300 tardes y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Hemos comprobado anteriormente que estos 2300 días proféticos, o sea, años reales, terminan en el año, una vez más, 1844. De modo que es el comienzo del tiempo del fin. En segundo lugar, es la fecha del restablecimiento de la verdad echada por tierra. Y esta verdad echada por tierra, hecha por el anticristo. Se comienza a predicar estas solemnes verdades. En tercer lugar, es el comienzo de la séptima y última iglesia de la Odisea. En cuarto lugar, es el comienzo del juicio investigador en el cielo, la purificación del santuario para saber quién se salva y quién se pierde antes de la venida de Jesús. Cuando este juicio termine, Jesús volverá a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sus obras. Jesús, nuestro único mediador, nos dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Queridos, pronto terminará el tiempo de gracia. Jesús arrojará el incensario, dice Apocalipsis 8:5. Ya no habrá más intercesor. Él exclamará, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el santo santifíquese todavía, dice Apocalipsis 22:11. Nuestras palabras, hechos y hasta los motivos son juzgados. No existe una segunda oportunidad para los que no se arrepientan hoy. La norma del juicio es la ley de Dios. Jesús está ansioso por justificarnos, limpiarnos, fortalecernos, declararnos salvos por sus méritos. Pero hay un solo camino, entregarnos a Él. ¿Lo contratarás hoy como tu abogado y defensor, dándole tu corazón? Querido televidente, hemos concluido con este tema, cuatro capítulos de la profecía más larga de la historia. ¿Aceptarás hoy a Jesús? ¿Aceptas la invitación?
Cuando yo miro esta imagen de la purificación del santuario terrenal y la manera como el sumo sacerdote entraba y ministraba, yo encuentro en esta imagen la presencia del Señor Jesucristo intercediendo por mí en el santuario celestial, los ángeles como testigos. Tú y yo no solamente somos espectadores de lo que está sucediendo, somos participantes de las cosas que están sucediendo. Por eso te invito para que tú puedas creer en la palabra de Dios y aceptar las profecías bíblicas, siguiendo al Cordero Pascual que quite el pecado del mundo. Por esto en este instante yo quiero invitarte para que juntos podamos orar y agradecer cómo nuestro Señor en este momento es nuestro abogado intercesor en el santuario celestial. Señor, gracias porque tú eres nuestro abogado. Eres también nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Creador, eres nuestro sustentador. Por eso te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de estar estudiando tu santa y bendita palabra. Bendice a cada estudiante que está, Señor, durante cada programa, investigando y por su cuenta amplificando todo lo que estamos de una manera resumida hablando en este programa. Acompáñanos y bendícenos. Oramos por Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Muchas bendiciones. Dios te bendiga ricamente.